En el camino del Señor, cada día es una victoria. En el camino del Señor, cada día hay prueba y tribulación. Y por la misericordia de Dios, sobre todo, las personas que están colaborando en el ministerio a tiempo completo, todos necesitamos de oración, necesitamos la bendición del Dios Todopoderoso para continuar adelante, venciendo todo escollo, toda prueba, porque la palabra dice que hay dos cosas que van a suceder a las personas: vida eterna a unos, a los que buscan gloria, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no quieren obedecer a la verdad. Todos y cada uno de nosotros, con toda la imperfección, con toda la podredumbre que podemos llevar todavía en el alma, tenemos la carga de que tenemos que servir al Señor y que debemos seguir predicando su palabra y debemos seguir llevando su palabra, sobre todo en estos últimos días en que la segunda venida de Cristo está a las puertas. Les voy a pedir que abran Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 13. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 13. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El tercer ángel, ese tercer ángel, clama en forma muy precisa algo que va a acontecer dentro de pocos años. Dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual ha sido vaciado puro en el cáliz de la ira de Dios, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y su tormento subirá por los siglos de los siglos, y no tendrán reposo ni descanso ni de día ni de noche a todos aquellos que hayan adorado a la bestia y a su imagen y hayan recibido la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha. Y aquí hay una palabra que dice: bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Dice las Escrituras de que todavía, después de esto, van a haber muchas muertes. Y aquí está la paciencia de los santos que guarden los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, todos nosotros habíamos estado destituidos de la gloria de Dios. Habíamos estado destituidos de entrar en su presencia, porque no había arrepentimiento, porque había tal vez muchas cosas en el corazón, y es por eso que no se podía entrar a la presencia de Dios, no se podía entrar al lugar santísimo del Dios Todopoderoso.
Pero ahora, todos nosotros, lavados por la sangre del Cordero, no por obras para que nadie se gloríe, porque todos sabemos que hemos sido recogidos de la basura, de la inmundicia en la cual nos encontrábamos antes de conocer al Señor, en el pecado. Y por la misericordia de Dios, a Él le ha placido revelar a su Hijo Jesucristo en nosotros. Le ha placido adoptarnos como hijos por el espíritu de adopción que recibimos en el momento del arrepentimiento, en el momento de la regeneración de nuestro espíritu. Hoy en día vemos de qué modo la ciencia, la informática, la telemática es algo natural en todos los lugares del mundo, inclusive aquí en Bolivia. Vemos de qué modo los centros comerciales, los supermercados, sobre todo los de la zona sur, han implantado un nuevo sistema de control de toda la venta de sus artículos que venden en esos lugares. Hoy en día vemos de que la computadora está actuando en forma muy eficaz en todos los intercambios comerciales en todo el planeta. Vemos de que nuestros niños, los niños que van al colegio en todo el mundo, aprenden a leer y escribir con primeramente raya, punto, raya, punto, raya, coma, punto, palitos, bastoncitos, y de ese modo aprenden a escribir. Y hoy en día vemos en una serie de artículos comerciales, revistas, artículos farmacéuticos, prendas de vestir, envases comestibles de todo tipo, una serie de barras pequeñitas como la que muestra esta revista. Aquí ven un recuadrito y hay una serie de barras verticales, ¿verdad? Rayas verticales que son perpendiculares al cuadrito. Esas rayas verticales son justamente las que emplean hoy en día todos los comercios en gran parte del mundo, en Europa, en el Japón, en los Estados Unidos. Este código de barras, que es el nombre que lleva, se está utilizando en todos los supermercados y grandes centros comerciales y hasta en pequeñas tiendas en todo el mundo. Ha simplificado totalmente el comercio en todo el mundo. Ha revolucionado el comercio en todo el mundo. Hoy en día vemos de qué modo, desde que el momento que sale de la fábrica para su distribución, ya llega a un determinado supermercado, a un determinado centro comercial, es distribuido, es catalogado y ya es puesto a la venta. Y ya tiene definitivamente todas las características del producto en ese código de barras. Sin ir lejos, podemos ir nosotros en este momento a cualquier supermercado de San Miguel y podemos ver que muchos artículos, sobre todo importados de los Estados Unidos, de Europa o del Japón o de cualquier otro lugar del mundo que tiene ya este sistema de barras, vemos de que ese artículo es llevado a una lectora óptica en el supermercado. Vemos de que la cajera ahora ya no tiene que fijarse el precio y luego marcarlo en la caja registradora, sino que directamente agarra el artículo con este código de barras y lo pasa por un cristal. Y luego nosotros vemos de que una vez de que ha pasado por esa lectora óptica, hay un flash, como una luz. Esa luz es un rayo láser que tiene el objetivo de reflejar todas estas barritas negras y las barritas blancas o claras en una lectora óptica, en una célula fotoeléctrica. Y de acuerdo a la intensidad de luz reflejada, si es un palito oscuro o si es un palito blanco, envía la señal decodificada a la computadora. Y la computadora, que trabaja en código binario de unos y ceros,
toma la barrita negra como un 1 y la barrita blanca como un 0. Y de ese modo vemos de que ya la computadora identifica el producto. Y de pronto vemos en la pantalla de la caja registradora, con solamente haber hecho pasar, de pronto en la pantalla dice Nescafé, tantos gramos y tal es el precio. Por decir 500 gramos, total 12 bolivianos. Y luego pone otro artículo, una vajilla de platos, y pasa nuevamente y ahí está, vajilla de platos, tanto. Una caja de Kleenex y automáticamente la pantalla, Kleenex, tal procedencia, tal es el precio. Y luego de que ha hecho todo, suma y ahí está el importe de todo lo que uno tiene que pagar. Toda esa información está en este código de barras. Este código de barras ha sido implementado en 1973. Primeramente en 1970, un grupo de comerciantes se reunieron bajo un comité con el propósito de elaborar un nuevo sistema de codificación que abarque a todos los artículos de la industria en Estados Unidos. Y después de 3 años, en junio de 1973, ya dieron todo el informe con todas las especificaciones de ese código que iba a estandarizar el modo de catalogarlos y de distribuirlos en los Estados Unidos. Y de ese modo, pocos meses después, empezaron a aparecer primeramente en los artículos farmacéuticos este código de barras, este código que ustedes ven acá. Y empezaron a aparecer en los comestibles, en las latas de conservas, en las toallas higiénicas, en los papeles higiénicos, sobre todo en los artículos de primera necesidad. Y poco tiempo después empezaron a aparecer en las prendas de vestir. De pronto, en la parte de atrás, juntamente con la etiqueta, ahí había un cartoncito con el código de barras. Y luego ya se empezó a uniformizar totalmente en Estados Unidos. Tiene hoy un nombre, UPC, de las siglas en inglés Uniform Product Code, o lo que quiere decir Código Uniforme de Productos. Pero después de unos años empezó a implementar un nuevo sistema de numeración de artículos, un nuevo sistema que utiliza el mismo código de barras y le llamaron el EAN. En español quiere decir numeración europea de artículos. Y de ese modo ya el código europeo empezó a funcionar, el código de barras europeo empezó a funcionar en toda Europa. Fue algo realmente impactante ver que en todos los supermercados, en todos los grandes centros comerciales, se había ahorrado mucha cantidad de tiempo y se estaba implementando una cantidad de ventajas económicas en todos los vendedores a través de este código de barras. Y de ese modo, ese código de barras se está implementando en todo el mundo. Y a partir de febrero de 1977 se creó en Bruselas, Bélgica, la asociación EAN, la Asociación de la Numeración Europea de Artículos, que tiene por objetivo universalizar el código de barras en todo el mundo. Y tal ha sido el éxito de este código de barras que muchas naciones ya están formando parte de este código. ¿Pero qué es este código? Porque a simple vista solamente vemos barras, ¿verdad? Barras verticales, perpendiculares al recuadrito, a la parte horizontal. Vemos barras verticales oscuras,
y barras verticales claras. Vemos que unas son más gruesas, otras son medianamente gruesas y otras son delgadas. Vemos de que este código está formado por grosores de 1 a 3 milímetros. Cada barra, sea oscura, sea negrita o sea blanca, puede tener un módulo, dos módulos o tres módulos en milímetros. De ese modo que podemos ver en las barras, y les voy a pedir que tomen atención, en cualquier lugar lo van a encontrar, inclusive en los productos farmacéuticos. Ahí van a ver de que las barritas, por decir una barrita negra, tiene 3 milímetros, otra tiene 2 milímetros y otra tiene 1 milímetro. Y lo mismo ocurre con las barritas blancas. ¿Y qué pasa? Vemos de que la lectora óptica se encarga de leer eso, lo transforma en códigos de unos y ceros y determina una determinada secuencia de números. La lectora óptica lee de derecha a izquierda. Y justamente vemos de que está dividido por 3 barras verticales. Una que está en la parte izquierda, otra al medio y otra en la parte derecha. Y justamente vemos de que en la primera parte hay 6 dígitos. Y en la segunda parte también vemos 6 dígitos. Entonces, ¿qué quiere decir estos dígitos? 6 en uno y 6 en otro. Y en otra parte, ya al final, en el lado totalmente izquierdo, aparece un número pequeñito. Nosotros recordamos lo que dice Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15 en adelante. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, se les pusiese una marca en la frente o en la mano derecha, sin la cual nadie pudiese comprar ni vender. El que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. 666. Y aquí nosotros vemos en este código, y en cualquier otro que pueden encontrar de cualquier producto, van a ver de que hay 6 dígitos en una parte y 6 dígitos en el otro. Cada dígito puede estar representado siempre por 2 barras verticales oscuras y 2 barras verticales claras. De tal modo que siempre van a sumar 7 módulos o 7 milímetros. Una barra negra tendrá 3 milímetros, luego una barra blanca tendrá 2 milímetros, una barra oscura tendrá 1 milímetro y otra barra clara tendrá 1 milímetro. Sumado va a dar 7 milímetros. Y vemos de que aquí un número formado por 4 barras de diferente color van a dar el código necesario a la computadora para que ella se alimente y pueda determinar el tipo de producto. ¿Y de qué modo actúa este sistema? Primeramente, la primera parte, los primeros 6 números del lado derecho, esos primeros 6 números determinan el tipo de producto. Un número que identifica el número de producto. Por decir, este número que es leído de derecha a izquierda, 310173, 310173, va a especificar que es una revista Flight International. Es el tipo de producto, revista, nombre Flight International. Luego viene otros 6 dígitos. Los primeros 5 dígitos de aquí, como en este caso sería 51007, nos da la fábrica, la editora, la imprenta, la industria que ha producido esta revista. Y la editora de esta revista, cuyo número corresponde
al 51007 corresponde a la editora Flight International. Ahora, ¿dónde está esa fábrica? ¿En qué país está esa fábrica? Bien, ahí hay otros dos dígitos, viendo siempre de derecha a izquierda. Hay un 7 y hay un 9. Es el número 79 que corresponde a Inglaterra. El número 84 corresponde a España. El número 03 corresponde a Francia. Y así sucesivamente, todos los países que forman parte de la asociación EAN. Y de ese modo que este código de barras ha simplificado tanto lo que es el llevar inventarios y balances generales, que realmente todas las industrias están innovando, están implementando eso en sus industrias y en los comercios. ¿Por qué? Porque en vez de hacer el inventario anual o el balance general que tiene que llevarse a cabo también cada año, cada día la computadora está determinando qué artículos están saliendo, qué artículos se están vendiendo más que otros y cuáles son justamente las fuentes de ingresos más grandes por la venta de determinados artículos y qué otros artículos no se venden mucho y por lo tanto no tienen una buena fuente de ingresos. De ese modo que automáticamente la computadora, conforme va saliendo, digamos, 30 rollos de alambre tejido, 30 rollos va saliendo y automáticamente la computadora, vía telefónica, vía fax, está conectándose con la fábrica y está haciendo el pedido de 30 rollos de alambre tejido. De tal modo que el inventario se lo va llevando cada día, la existencia que hay en almacén, lo que se necesita, lo que se está vendiendo, el monto de gastos, todo eso se está determinando automáticamente a la computadora, que está conectada a la lectora óptica, que se encarga de descifrar estas barras verticales y blancas, separadas en dígitos de 6. De ese modo que hoy en día el comercio ha innovado este código de barras, el EAN, numeración europea de artículos, de sus siglas en inglés, o NEA en el español. Todo esto es un adelanto de lo que dentro de poco tiempo va a empezar a ocurrir, porque vemos que millones de productos, artículos de todo tipo, ya son catalogados, ya están distribuidos por todo el mundo y de ese modo que ya hay una uniformización, si se puede emplear el término, de todos los artículos existentes en el planeta. Son millones de millones, pero tengan por seguro que dentro de muy poco tiempo este código también se va a implementar en toda la industria y en todos los lugares. ¿Por qué? Porque facilita en forma total a llevar el inventario diario, el balance general diario, el balance de lo que se ha vendido, lo que se ha perdido, en fin, tantas cosas que pueden determinar a través de este sistema. Vemos por otro lado que a partir de septiembre de este año se instaura el Registro Único Nacional. Vemos de que todo se está centralizando en el carnet de identidad de cada ciudadano del país. Esto no es novedoso en otras partes del mundo porque ya ha sido implantado. Nosotros, como tal vez un país subdesarrollado, recién hoy en 1990 se está instaurando esto. Vemos de que ahora los brevets, que antes tenía un número diferente al carnet de identidad, ahora los brevets, las licencias de conducir, tienen el mismo número de carnet de identidad. Lo mismo sucede con una cantidad de credenciales que poco a poco están adoptando solamente un número, el carnet de identidad. Ya no hay tantos números como antes. Vemos de que dentro de poco tiempo esa marca va a estar implantada mediante rayos láser en la frente o en la mano derecha. ¿No me creen? Hay hoy en día medios
en que mediante una inyección se inyecta un determinado líquido plástico aquí en la frente o en la mano, y ahí se permite mediante rayos láser efectuar una serie de incisiones en el plástico, bajo la piel. ¿Y qué es lo que sucede? Vemos que dentro de poco, si bien ahorita esta primera parte, estos primeros 6 dígitos, esta primera parte del código de barras identifica al tipo de producto, también dentro de poco tiempo ese código de barras va a identificar a cada ciudadano del planeta, a cada ciudadano de la tierra. Y no solamente eso, sino también que el otro código, o sea que la otra parte del código que nos muestra el lugar de procedencia del producto, tal fábrica, por decir, la fábrica Kleenex es producida aquí en Bolivia por Suavitel o por cualquier otra industria papelera, por decir, ahí eso se va a convertir en el ciudadano que tiene relación con determinada ciudad de un país, y seguramente con el medio de subsistencia, el trabajo que ocupa dentro del aparato estatal, dentro del aparato privado o de cualquier otra actividad financiera que pueda tener el ciudadano. Y luego los últimos 2 dígitos van a tomar en cuenta la ciudadanía de este habitante, a qué país corresponde. Y aquí no estamos bromeando, no hemos venido a jugar a ser cristianos. Te hemos venido a hablarte de que tú tienes que consagrarte antes de estar viendo a los demás todos los errores que pueden estar cometiendo. Tienes que poner los ojos en Jesús y tienes que buscar tu santidad, porque la salvación es personal. La salvación es personal. Y eso es lo que nosotros debemos comprender. No por el hecho de que todos nos reunamos en este lugar, que por el simple hecho de que estemos asistiendo nos va a dar la salvación. No, la salvación es un proceso. El que persevere hacia el fin, ese será salvo. Por eso todos ustedes deben tomar en cuenta lo que estamos viviendo hoy en día. Ustedes deben buscar su santidad. Van a tener errores, no les digo que no. Se van a caer de cara sobre el barro, tal vez muchas veces se van a tropezar con muchas piedras en el camino, pero está la misericordia de Dios para limpiarte con la sangre que Jesús derramó por ti en la cruz del Calvario. Lo importante es que tú estés buscando vida eterna, buscando el bien hacer, buscando gloria, honra a través del camino, el único camino que es Jesucristo. Por eso estamos aquí. Esta marca se la va a empezar a implementar dentro de muy poco tiempo en todo el mundo. Pero todo eso es un cumplimiento profético. Se está preparando el camino del anticristo, en que cada habitante del planeta dentro de poco tiempo va a tener su carnet de identidad aquí en la frente o en la mano derecha, y mediante lectoras ópticas, máquinas especiales, van a poder comprar lo que quieran. ¿Y qué ocurre? Hay algo que quiero aclarar. En este código de barras no está el precio. No está el precio. Solamente está identificado el artículo, su procedencia de la fábrica o del lugar en que ha sido fabricado, y el país de procedencia. Pero no está el precio. El precio está ya metido en la computadora que ha decodificado la señal electrónica del rayo láser. Y ahí, cada día, conforme tal vez a los precios vayan subiendo, el gerente de la tienda comercial, de acuerdo al número de artículo, le va a subir o le va a aumentar el precio. ¿Y qué ocurre? En el momento que el artículo pasa, la computadora hace relación con el número, ahí está el precio y automáticamente lo marca en la pantalla de la caja registradora. Y en la década de los 80 se ha dado lo que llaman
el supercontrol ciudadano. ¿Qué es el supercontrol ciudadano? Cada ciudadano tiene registrado un número en una computadora. ¿Y qué ocurre? Ahí, bajo ese número que es su identificación personal, está cuánto paga de impuestos, cuánto gana, sus transacciones bancarias, todo lo que hace a través de su tarjeta de crédito o cualquier otra tarjeta de crédito está marcado ahí. Y de ese modo están controlando toda actividad financiera que lleva a todo ciudadano. Y no me estoy inventando, porque está escrito. Están empezando a hablar acerca de un atentado a la intimidad ciudadana, un atentado a la intimidad del ciudadano. Y vemos que eso es una realidad hoy en día que se está ya implantando en todo el planeta. ¿Por qué? Porque en sus manos, en las manos de la bestia, va a estar todo el poder económico, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, sin la cual nadie pudiese comprar ni vender. ¿Y qué es comprar y vender? Es tener control total de la economía de todas las naciones, porque dice a todos, siervos y libres, ricos y pobres, a todos. Lo único que estamos predicando es lo que se está cumpliendo hoy en día, y está escrito aquí en la palabra de Dios. No tenemos otro motivo. El Señor viene por segunda vez. El Señor está a las puertas. Y tú tienes que estar preparado. Tú tienes que estar preparado, porque nos esperan días difíciles. Nos esperan días terribles a todos aquellos cristianos que hayan nacido de nuevo. Hay algunas personas que creen que por el hecho ya de venir están colaborando a la obra del ministerio. Y no es eso. No pedimos tu colaboración porque vengas y calientes el asiento. No, lo que nos interesa es tu salvación. Lo que nos interesa es que tú busques más al Señor y saques toda la inmundicia que tienes en tu vida, toda la murmuración, todos los chismes, el hecho de estar fijándote en los demás antes de ver en ti lo que tú tienes en tu vida. Eso es lo que tú tienes que comprender. El Señor está a las puertas. Tú tienes que vivir en el Señor. Hay problemas, hay tribulación. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene tribulación? Si me hubiera dejado vencer por el enemigo, tal vez en este momento yo no estaría aquí. Estaría tirado en el piso. Estaría tirado nuevamente en el fango. Pero por la misericordia de Dios, nuevamente todos, inclusive tú y todos los que han venido a este lugar, que están en este momento reunidos, todos reunidos, estamos aquí por la misericordia del Señor, porque Él nos ama y no quiere que nos perdamos, aun conociendo toda la debilidad que tenemos. Pero las Escrituras nos ayudan. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es grande. Eso es grande. Es una palabra clara y precisa. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El enemigo va a tratar de darte por el lugar que más te duele. Pero nada, tú apártate y sigue buscando el rostro de Dios, poniendo los ojos en Jesús. Eso es lo que tú tienes que hacer. No hay otra cosa. No hay otra forma. Tú tienes que empezar a buscar tu santidad. Tienes que empezar a llenar tu lámpara de aceite. Tu lámpara llena de aceite. Y no se la consigue viendo a los demás lo que están haciendo, todo lo que pueden estar aconteciendo en sus vidas. Tú tienes que fijarte por ti mismo, por todo lo que todavía tienes que renunciar, todas las áreas que tienes que sacar. ¿Para qué? Para que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochable para la venida del Señor. La venida del Señor está cerca y debemos vivir buscando, leyendo las Escrituras. ¿Te has puesto a pensar cuánto tiempo le dedicas al día de leer las Escrituras? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedicas al Señor en tu vida? Estoy seguro
En algunos casos lo máximo que sea llegará a 50 minutos o una hora, y el resto del día se olvida. El resto de la semana se olvida. No, hermanos, estamos hablándoles aquí con la palabra, y muchos tal vez en esa época puedes decir muy bien: sí, yo estoy tan bien, leo la palabra, asisto a las reuniones, pero cuando quieran ponerme la marca, yo no les voy a permitir. Vamos a ver si en ese momento has acumulado suficiente fortaleza espiritual. En ese momento, ¿qué es lo que prima más? ¿Un mendrugo de pan? ¿Una comida a cambio de la marca en tu frente o en la mano derecha? Los días son malos y debemos aprovecharlos. Mucha gente será como Esaú, que venderá su primogenitura por un plato de comida. Tú tienes que tener fortaleza espiritual, y es necesario que empieces a acumular poder de Dios en tu espíritu, porque el poder de Dios se manifiesta en tu espíritu. El poder de Dios tiene que transformar tu vida, y tienes que ir cada día aumentando y aumentando, en vez de que vaya disminuyendo y se vaya bajando y no quieras saber más del Señor. El Señor, tienes que empezar a subir y subir y subir en esa fortaleza espiritual. ¿Por qué? Porque esa fortaleza espiritual va a ir acrecentándose cada vez más y te va a ir ahorrando fe para el momento de esa persecución. ¿Qué es lo que dicen las escrituras? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos. Y sabes, el fruto del Espíritu Santo es la paciencia. Y ahí está justamente esa paciencia, vista de forma clara, sabiendo que pueden ocurrir una cantidad de cosas en nuestras vidas, pero nosotros debemos guardar los mandamientos de Dios. Vemos hoy en día, hermanos, de que la venida del Señor se va acercando cada día más, y tú tienes que estar preparado. Las escrituras dicen en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 de que nuestra reunión con Él en las nubes, la venida de nuestro Señor y nuestro encuentro con Él en las nubes, no va a suceder sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el anticristo. Hoy en día vemos la apostasía en diferentes lugares. Aquellos que se dicen cristianos están tratando de abarcar, de atraer a la gente a través del rock. Vivimos tiempos de apostasía, y es necesario que tú veas el verdadero camino, el lugar en que el Señor te está mostrando, el lugar, el camino que el Señor te está mostrando. Nosotros tenemos que ver en qué lugar se está dando la palabra, tal cual está escrita. La palabra solamente nos habla de un modo en que una persona puede aceptar a Jesucristo, solamente predicándoles el arrepentimiento para perdón de pecados a través de Jesucristo. No hay otro modo. Hay otros que hablan de amor y paz. Amor y paz, ondas de amor y paz le llaman. Cuando quiere hablar alguno de arrepentimiento, lo sacan. Le dicen: no, arrepentimiento no, tenemos que hablar solamente de amor y de paz. ¿Y qué sucede? Va a llegar el momento del arrebatamiento, o va a llegar el momento en que reciba, en que estén empezando a poner la marca en la frente o en la mano derecha, y esa persona: sí, amor y paz. ¿Y qué pasó? No conoció a Jesús. ¿Por qué? Porque nunca se arrepintió. Y es la base fundamental, el arrepentimiento, para tener vida eterna. ¿Y qué es vida eterna? Que conozcamos al Padre y al único, a Jesucristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Solamente hay esa forma. Por eso nosotros predicamos en las calles: arrepiéntanse, porque Cristo viene. Apártense de la inmundicia del pecado. Es el único modo. Y también en este tiempo el Señor está guiando a predicar del mismo modo. Juan el Bautista preparaba la venida del Señor, la manifestación a Israel. Del mismo modo, muchos siervos en todo el mundo están predicando: arrepiéntanse, porque Cristo viene. Y es por eso que tú tienes que tomar en cuenta lo que estamos compartiendo.
en este día. Esa marca va a ser fatal para todos aquellos que la reciban. Y aquí, como habíamos leído desde el principio, si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano derecha, beberá del vino del Dios Todopoderoso, que ha sido derramado puro en el cáliz de su ira. Va a participar de la ira de Dios todo aquel que se atreva, todo aquel que haya querido renunciar a Jesucristo por una marca, por tal vez comprar o por tal vez vender. Todo eso está en camino. Y esto, la palabra nos habla de edificación, la palabra nos exhorta, la palabra nos consuela. Pero también, ¿sabes qué hace la palabra de Dios? Nos advierte. Y tú estás advertido, porque después no vas a decir: yo no sabía. Porque ahora tú sabes y tienes que vivir en santa y piadosa manera de vivir. Tienes que buscar al Señor con todo tu corazón. Tienes que buscarlo y Él va a ir obrando en tu vida, transformando tu vida. Vemos un hermanito aquí o una hermanita, o en cualquier otro lugar, sube algo al corazón y se salen. No quieren saber. Tienen resentimiento, amargura en el corazón. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Todos ustedes, todos nosotros, debemos estar buscando la mejor manera de vivir en forma pasible entre todos los hermanos. Todos nosotros debemos estar aquí poniendo los ojos en el Señor Jesucristo. Aleluya.